Varias cantinas fueron destruidas en Santa María, precisamente. Esto es parte de la información que le daremos a conocer. Y esto ocurrió en Cabón, Alta Verapaz. Pero también se han registrado otras situaciones en la provincia de nuestro país. Fueron encontradas dos personas calcinadas. Esto en Totonicapán. ¿Qué está pasando en el interior? Aquí le presentamos. Varios pobladores de la aldea Cepoc de Santa María Cabón destrozaron varios negocios dedicados a expender bebidas alcohólicas. Los establecimientos habrían sido destruidos con piedras, palos y machetes. Las acciones de los pobladores se dieron a consecuencia de la muerte de una pareja por razones aún no establecidas dentro de una cantina. Según reportes, pobladores de Cabón temen que puedan ocurrir nuevos destrozos en cualquier momento. Por otro lado, en San Andrés Xecul, Totonicapán, fue localizada una camionetilla consumida por las llamas. En su interior se encontraron los cadáveres carbonizados de dos personas. Según información de pobladores del lugar, las personas pudieron haber sido linchadas luego de ser señaladas de cometer asaltos en la región. Bueno, qué situación más dramática esta. Y precisamente sobre este tema, el artículo 125 del Código Penal tipifica, en primer lugar, el homicidio en riña tumultuaria, para aquello que conocemos nosotros a veces como lo que son los linchamientos. Aquello que pasa cuando hay algo confuso, cuando hay mucha gente, cuando no se puede identificar e individualizar al culpable. También, de alguna manera, habla del tema del secuestro en nuestro Código Penal y dice que cuando se retiene a una persona, así como pudo haber pasado en estas ocasiones, precisamente se cae en ese delito. La pregunta en este caso es, ¿tendrá las capacidades la Policía Nacional Civil para poder controlar este tipo de hechos delictivos o existe una capacidad de control por parte de la población o de las autoridades pertinentes? Y quisiera iniciar este análisis en esta noche, Sandy, con una pregunta que es toral. ¿Estos hechos que están sucediendo hoy, los que vimos en esta nota, podrán ser detonantes de más situaciones de estallido social? Por todos los casos que se han dado, ¿tú qué nos tienes que comentar? Yo creo que sí, porque lamentablemente, mira, hay una población que ya está bastante cansada, claro, de ciertas situaciones, pero es cierto que ante situaciones de inseguridad tampoco debemos de caer en sociedad como en el tema del vandalismo, porque ahí se pueden cometer una serie de ilícitos. Es más, y esto va a ser muy delicado lo que voy a comentar, Sandy, has escuchado el tema de la justicia maya, por correcto. Por supuesto, el castigo. Castigo maya, y muchas veces en este tipo de castigo maya, si no se logra controlar a la turba, después se puede caer en una situación de estas donde se junta la gente y un homicidio cometido en este tipo de situaciones, de riña tumultuaria o lesiones o una retención de una persona, lleva precisamente a la sociedad, a las comunidades o a los pueblos a caer en este tipo de delitos penales. Esto es lo que hay que evitar. Y sobre todo, Sandy, que la provincia se supone que es más tranquila, ¿no? Pero ya no. Se están dando estos actos de violencia y ellos han tomado la justicia por sus manos. Ellos, en muchos de los casos, dan a conocer que se están amparando bajo un derecho denominado consuetudinario. Pero dime tú, ¿es legal o no? Partamos de una base, es inevitable e ineludible, correcto, antes se le llamaba derecho constitucionario, en todos los cambios que han tenido hoy por hoy el derecho indígena existe, porque existe, es milenario. Sin embargo, si nos vamos a la Constitución, aunque la misma reconoce sus costumbres para nuestros pueblos indígenas, nos dice claramente que solo existe un sistema de justicia, el sistema de justicia formal. Ahora aquí el debate pudiera ser, Sandy, ¿cuál ha sido la respuesta del sistema de justicia formal? Exacto, y ahí voy con la siguiente pregunta, Julio. Por ejemplo, ellos dan a conocer entonces que de esta forma ellos castigan, ellos hacen justicia, pero ¿será que está ganando más el castigo o el derecho maya al derecho y el castigo ladino? Sí, hoy por hoy, lamentable, en muchas de nuestras comunidades, de nuestros pueblos mayas, se está confiando muchísimo más. Lo que pasa es de que la justicia maya tiene ciertas características interesantes, claro, pero ya se está pervirtiendo. ¿Cuáles de ellas? Primero, que es inmediato, luego que es oral, y segundo, que, o tercero, mejor dicho, que es reparadora, mientras que ven en el tema de la justicia formal, la del Estado, algo muy tardado, que cuesta llegar realmente a resoluciones, claro, y que de pronto si es un hombre que le mata al marido a una mujer, lo meten a la cárcel. En cambio, el castigo maya hace que este mismo hombre mantenga a la mujer y mantenga a los hijos hasta que cumplan la mayoría de edad. En algunos de los casos, pero también vemos en los cuales queman a las personas. Sí, eso es lo malo. Cuando ya pasamos de esa línea tan
fina de división, claro, de lo que es la justicia maya al vandalismo, entonces se dan los linchamientos. Y en estos linchamientos, esto llama muchísimo la atención, el hecho de que las personas mueran por una turba carbonizados. Entonces significa que aquello que tú estás combatiendo, te estás volviendo peor que ellos, porque ya te vuelves un asesino. Aquí te pregunto algo. Con este tipo de castigos, con este tipo de justicia que se toma, ¿no se llevan los procesos debidos que, por ejemplo, en la justicia, en la ley guatemalteca, se tienen que respetar? ¿Se violan los derechos humanos? Sí, esta es una situación muy, muy dramática. Sobre todo cuando hay cuestiones que han ido pervirtiéndose. El sagrado shikai, que son aquellos azotes que, ajá, se dan, ¿verdad? Eso es muy utilizado hoy por hoy. Pero ahí estás denigrando a una persona. Ahí la estás exponiendo públicamente y la haces quedar mal. Y por supuesto le estás infringiendo un castigo. Sí hay violaciones aquí a los derechos humanos. El problema, Sandy, vuelve a radicar en lo mismo. Es decir, ¿cómo hacer también para que nuestra gente en el interior pueda confiar en el sistema de justicia formal? Si lo hemos dicho acá en A la Medida, el Ministerio Público pues tiene una cobertura apenas del 34%. Exacto. Entonces, eso no se puede. Y además, la Policía Nacional Civil, que debería de tener, fíjate Sandy, al menos 70,000 agentes de PNC, va por 38,000. No alcanza para dar seguridad a nuestro país. Vemos estas situaciones, Julio. ¿Tú crees que, derivado que las personas prefieren tomar justicia por sus propias manos, por eso es que también ya no hay denuncias, las autoridades también no le pueden dar seguimiento? Porque recordemos que la denuncia es importante para que se pueda seguir una investigación. Yo felicito lo que acabas de decir, Sandy, porque la denuncia es la mejor de las armas ciudadanas que tenemos. Hay que poner precisamente a prueba a nuestro sistema de justicia, pero por supuesto en este tipo de situaciones, la gente ya no hace denuncia. ¿Y sabes qué es lo peor? Bueno, entonces las familias de estas personas que hoy murieron carbonizadas, hayan o no hayan sido culpables del hecho que se les está imputando por la turba, van a cobrar después venganza. Y entonces se vuelve un círculo para nada virtuoso, sino que vicioso, de violencia. Y aquí debemos de entender que violencia lo que genera es violencia. Exacto. Acción, reacción. Por último y para finalizar, Julio, ¿qué tienen que hacer las autoridades para poder cambiar este tipo de prácticas que, si bien se han realizado desde hace tiempo atrás, pues claramente no están respetando los derechos humanos? Mientras llega esta más amplia cobertura, Sandy, tanto de la Policía Nacional Civil como el Ministerio Público, el organismo judicial, que sí tiene presencia en los 340 municipios, va a tener que tener una labor de concientización muy importante a través de centros de mediación para que la gente pueda buscar otro tipo de justicia donde tal vez no judicializando, pero negociando, ¿verdad? Que eso ya lo hacen los centros de mediación del organismo judicial, se puedan encontrar soluciones prácticas, pero prontas, eficaces y efectivas. De lo contrario, lo que vamos a ver día con día es más violencia vandálica y sobre todo más muerte, Sandy. Y bueno, este ha sido el tema, uno de los temas que tenemos hoy de análisis, pero también hay otras noticias que, claro, el público debe conocer. Por favor. El vicepresidente de la República insta a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad a realizar una resolución en el amparo presentado contra las operaciones que realiza la minera San Rafael en el departamento de Santa Rosa. Luego del pronunciamiento del gobierno de los Estados Unidos, en el cual insta una resolución expedita en el caso de la minera San Rafael, el vicepresidente del país, Jafet Ernesto Cabrera Franco, lamentó que la Corte de Constitucionalidad no resuelva ese amparo. En torno a lo de la Corte de Constitucionalidad, pues está pendiente de emitir el juicio correspondiente o la resolución final en torno a la mina. Y es lamentable que a estas alturas, después de muchos, muchos meses, no lo hayan hecho, ¿verdad? Nosotros hemos ya hablado al respecto y hemos dicho que tendrán que resolver esta situación, que la inestabilidad que le da no solo a los trabajadores, sino a la economía del país, pues ustedes saben que ha sido con mucha dificultad pues para nuestras comunidades y para la situación económica del país, que el Producto Interno Bruto ha disminuido a través de tener la mina sin estar trabajando. Esperamos que lo más pronto posible la Corte de Constitucionalidad pueda evacuar este juicio. La minera San Rafael lleva 271 días sin operar desde el amparo provisional a favor del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala, CALAS, en 2017.
Y hay otras noticias que usted no se puede perder y se las daremos a conocer cuando regresemos de la pausa. Claro que sí, Sandy. Solo antes de que nos vayamos, la sala tercera le corrigió la plana a la jueza Erika Ifán en el caso Bitkoff. Vamos a pausa, quédese con nosotros. Somos A la Medida. Y en este caso, los magistrados de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones Constituidas en Tribunal de Amparo resolvieron y ordenaron a la jueza Erika Lorena Ifán anular su fallo judicial de Igor Bitkov y también el de la familia. Los integrantes de la sala constituidos en Tribunal de Amparo dijeron que la juzgadora Erika Lorena Ifán no acató su fallo judicial. Este fue confirmado por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En ambas resoluciones se determinó que Igor Bitkov y su familia no pueden ser juzgados en un caso penal. En su calidad de migrantes, fueron engañados por una red criminal para venderles documentos falsificados. Rolando Alvarado, abogado de la familia, dijo que la juzgadora debe cerrar en definitiva el proceso de su patrocinado. Debe acatar la decisión de un órgano jurisdiccional superior. O sea, el efecto de la debida ejecución es anular la sentencia. ¿Por qué? Porque fue muy clara la sala en decir de que Igor Bitkov y su familia nunca debieron ser objeto de proceso penal. Ese es el argumento, digamos, sólido de que no habían aplicado las eximentes de responsabilidad penal. Y hoy vemos que en la sala tercera, en el fallo del 19 de octubre del año pasado, confirmado por la Corte de Constitucionalidad, obligan a aplicar las eximentes de responsabilidad penal y reconocen la calidad de migrante, lo cual obvió ilegalmente la jueza Erika Ifán. Y por eso es que le están certificando lo conducente al Ministerio Público y le están aplicando también la sanción de multa. Al finalizar la diligencia, Igor Bitkov, acompañado de sus abogados y unos amigos, agradeció a Dios este fallo judicial a su favor. Siempre firmaban el Ministerio Público, el Maidana, Iván de Vasco, juntos. Ellos querían aplastarlo, querían eliminarlo y casi lograron eso. Pero aquí está, estamos. Aquí estamos, esa es gloria de Dios. Dios es grande. La justicia siempre, siempre gana. La justicia de Dios siempre gana. Dios es fiel. Dios es fiel. Cuando la jueza Erika Lorena Ifán sea notificada de las órdenes judiciales de la sala, en un plazo de 24 horas debe cerrar el caso penal de Igor Bitkov y su familia. La audiencia judicial podría ser este miércoles o jueves. A la medida, dos semanas lleva hablando de este caso Bitkov. Y es que recordando precisamente este caso, el 5 de enero pasado, Igor, Anastasia e Irina Bitkov fueron condenados por tres delitos. Luego, el 26 de abril, la Corte de Constitucionalidad determinó que la justicia guatemalteca no tomó en cuenta la Convención de Palermo, porque ellos son migrantes, y envió nuevamente este proceso a la etapa intermedia. Posteriormente, el 9 de mayo, la jueza Erika Lorena Ifán resolvió que el procesado Igor Bitkov debía enfrentar un nuevo juicio a través de un reenvío. Por eso, el abogado defensor de la familia Bitkov presentó los recursos pertinentes y hoy constituida la sala tercera en Tribunal de Amparo, pues resolvió de esta manera. Entonces, Sandy, este caso Bitkov, no solo acá a lo interno, sino que también ya en otros países está trascendiendo. Ya parece una novela de mal gusto. Imagínate, la verdad que sí. Pero ahora te pregunto, la CC ya se había pronunciado, ¿correcto?, en este caso, enviándolo a fase intermedia. Se había planteado un recurso de recusación que se rechazó definitivamente. La misma jueza lo rechazó. Ahora la sala de apelaciones le da la orden de que puedan, pues, anular esta sentencia. ¿Qué crees que va a hacer la jueza? Ya van tres medidas que se han tomado ya. Bueno, Sandy, de creer qué es lo que va a hacer, yo diría que en esta ocasión va a respetar lo que la sala tercera ordenó. Y es que aquí hay un pecado, la verdad, queda en duda, pero es que hay un pecado capital, Sandy. Ajá. Recordemos que la familia Bitkov, por su condición de migrantes y por lo que dice la Convención de Palermo, donde Guatemala está adscrita a esa convención, no podían ser juzgados, es decir, no se les podía llevar a ninguna de las fases del juicio oral y público. O sea que aquí desde el principio esto ya lleva una gran falla, Sandy. Aquí debería simple y sencillamente dárseles la libertad, pero yo dudo que la jueza lo vaya a hacer. Exacto, yo también, y ¿sabes por qué? Sí. Se supone que la Corte de Constitucionalidad es el órgano alto en, correcto, cuestiones legales, y no le hizo caso. Ahora con la sala de apelaciones, ¿qué va a pasar? Ah, ese es un buen punto. Si la jueza no obedeció lo que la Corte de Constitucionalidad ordenó, es decir, bueno,
De hecho, sí obedeció, pero cuando todos pensaban, inclusive tu servidor, por el tema jurídico, pensaba que lo que iba a resolver en esa ocasión era la libertad de la familia Bitkov, lo hizo de una manera bastante anómala, no en presencia, no en la inmediación procesal, sino que a través de papeles dijo, no, mire, hay reenvío, o sea, repitamos el juicio. Y las dos mujeres, Irina y Anastasia, pues que se queden ahí en prisión. Entonces, en este caso, si no le hiciste caso al órgano extremo superior, que es la Corte de Constitucionalidad, esperemos que sí haya un caso, porque al final de cuentas son magistrados de sala y son superiores a una jueza, a lo que dijo hoy la sala tercera. Julio, yo te pregunto a ti como abogado, ¿hay fundamento legal necesario para las decisiones que ha tomado la jueza en este caso? Hay que analizarlo, Sandy, pero si vamos estrictamente a la parte legal, no existe desde el punto de vista que te comentaba al principio, es decir, no podían haber sido juzgados aquí en Guatemala por lo que se le está juzgando a los Bitkov. Y lo peor, que esto está trascendiendo como un caso que le está haciendo daño al sistema de justicia guatemalteco. ¿Sabes qué es lo que va a pasar al final de cuentas, Sandy? Independientemente de lo que resuelva la jueza y la justicia nuestra guatemalteca, vamos a ser condenados indefectible e ineludiblemente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y este caso de los Bitkov va a ser un caso paradigmático para estudio de los siguientes estudiantes de derecho que vendrán a futuro, claro, lamentablemente. ¿Cuáles son las repercusiones que trae esta situación, estos fallos, estas decisiones de la jueza para Guatemala en general? Yo creo, Sandy, en primer lugar, que lo que hacen es dudar de nuestro sistema de justicia, porque se supone que la justicia tiene que ser absolutamente objetiva, imparcial y veraz, y de alguna manera, cuando tú estás viendo todo lo que está alrededor del caso Bitkov, y también un poquito, por qué no decirlo, las presiones, llamémoslo así, que de nivel ya nacional, pero sobre todo internacional, están viniendo sobre el Estado guatemalteco, creo que las repercusiones van a ser muy lamentables. Es decir, estamos quedando en pañales en un tema de justicia penal, nosotros que como país, Guatemala, fue después de Costa Rica uno de los principales ejemplos en Centroamérica en el tema precisamente penal. Hoy por hoy estamos quedando a deber muchísimo. Julio, para finalizar con este caso y con este tema que le vamos a dar seguimiento, por supuesto, en los próximos días, sinceramente, ¿tú cómo ves este caso? ¿Hay esperanza o no para Igor Bitkov y su familia? Es muy difícil y por eso me tardé en contestarte, digo, ¿por qué? Legalmente sí tienen el derecho, lo malo es que le estamos negando la justicia. Repito, y con esto concluyo este tema, esta para mí es la injusticia de la justicia guatemalteca. Ese es uno de los temas que hemos tratado, pero también le vamos a dar seguimiento para que usted conozca qué es lo que ha pasado, cuál será la decisión entonces de la jueza en el cargo y por supuesto el análisis correspondiente que usted no se lo puede perder en los próximos días. Bueno, y ahora, siempre en temas judiciales, hay una recusación precisamente de Felipe Alejos, el señor vicepresidente del Congreso de la República, quien este día presentó una recusación contra el juez Jorge Valladares, nombrado por la Corte Suprema de Justicia para conocer el antejuicio en su contra. Nuevamente la justicia guatemalteca, dando de qué hablar. El primer vicepresidente del Congreso de la República, Felipe Alejos, recusó al juez pesquisidor Jorge Valladares, argumentando que el antejuicio en su contra es espurio y duda de la imparcialidad del mismo. El juicio es espurio, es político, está plagado de pruebas falsas, me violaron mi derecho de presunción de inocencia. Desde el 2016, en mayo, ya lo he comprobado con diferentes documentos, me están investigando, por eso es que presenté una querella penal en contra del fiscal Andrei González y contra Manuel Toll, que fue un analista que hizo este tema. Lo hicieron en repetidas ocasiones y tenemos suficiente documentación de que ellos empezaron una investigación antes de tiempo. Lo que tienen es absolutamente nada. Alejos fue señalado en enero pasado por el Ministerio Público y la CICIG por posible comisión de asociación ilícita y cohecho pasivo. El próximo 7 de junio, el congresista deberá presentar ante las autoridades correspondientes sus pruebas de descargo. Bueno, ya lo ve, como le decía cuando presentábamos esta noticia, seguimos con los problemas judiciales. Definitivamente, Sandy, la justicia en Guatemala debe cambiar para hacer ya una justicia seria y una justicia justa. Así es, Julio, pero es momento de hacer nuestra pausa. Luego estaremos analizando un tema desde la Procuraduría de Derechos Humanos que está pasando en esta institución. Conózcalo cuando regresemos. Somos a la medida.
La organización Guatemala Inmortal se presentó al Congreso de la República para pedirle a los diputados que fiscalicen al Procurador de los Derechos Humanos. Los miembros de la organización aseguran que Jordán Rodas debe dar cuentas de sus gastos en la institución, especialmente por los viajes que ha realizado al extranjero. Este señor, en 7 meses de gestión, ha viajado 14 veces. Se ha gastado 800,000 quetzales de viáticos. Entonces, habría que pedirle un detalle específico de todos sus gastos de representación y viáticos y cómo es posible que una persona que, como lo dice la Constitución, tiene en su principal función defender el derecho a la vida, por ejemplo, no defiende a las viudas, no defiende a los huérfanos, no le interesa, por ejemplo, la seguridad de los niños en riesgo en los hogares estatales, pero sí le interesa, por ejemplo, el estatus diplomático de un embajador sueco, por ejemplo. Entonces, la pregunta que le hacemos nosotros al señor Jordán Rodas es, ¿él es el Procurador de Derechos Humanos de los suecos o de los guatemaltecos? El Procurador de los Derechos Humanos ha reconocido que ha viajado al extranjero en 15 ocasiones, desde que tomó posesión, pero asegura que todo ha sido pagado por las entidades internacionales y que todo el desglose lo ha entregado a la Comisión de Derechos Humanos. Ahí está nuestra Guatemala. Hasta el 1 de mayo del presente año, el Procurador de los Derechos Humanos ha viajado por lo menos 5 veces a Panamá, 4 veces a El Salvador, 3 veces a Estados Unidos de América, 2 veces a México, 1 vez a Colombia, 1 vez a Costa Rica y para un total de 71 días en este año en el extranjero. ¡Wow! Si esto parece una lista de compras o de regalos, Sandy, ¿qué te parece? Y lo más dramático es que, como decía el abogado Giovanni Frati y esta organización Guatemala Inmortal, ellos están presentando las salidas y las entradas del procurador, o sea que esto es así. Lo que yo veo aquí también es que, según lo han indicado, el procurador ha indicado también y ha dicho que él dará cuentas de sus viajes y de todo esto solamente a la Comisión de Derechos Humanos y el resto de diputados. Ah, no, eso es lo que él ha dicho, tienes muchísima razón, pero la cosa no es así. Claro. ¿Por qué? Porque una de las funciones principales, Sandy, que tiene el Congreso, que los diputados tienen muchísimas funciones, pero una de ellas es la fiscalización. Y recordemos una cosa, la ley del Procurador de los Derechos Humanos dice que él es un comisionado del Congreso de la República. Cualquier diputado, entiéndase bien, cualquiera, no solo los que conforman la Comisión de Derechos Humanos, puede fiscalizar al procurador y a cualquier institución. Por supuesto. De hecho, lo que a mí sí me parece hasta cierto punto una barbaridad con las grandes violaciones a los derechos humanos, con los grandes problemas que hay en Guatemala, con la situación en las escuelas, en los hospitales, en un montón de lados que hay. ¿Por qué me paso 71 días viajando? ¿Es procurador de derechos humanos de otros países? En Panamá 7 veces, tal vez es procurador es procurador de derechos humanos. Exacto. De Guatemala. Y eso, imagínate, va para todos los funcionarios, ¿verdad? Yo te pregunto algo, Julio, ¿es parte de las funciones prioritarias de un procurador realizar tantos viajes? Yo te digo algo, Sandy, no, para nada. Yo tuve oportunidad de trabajar en mi carrera precisamente en la Procuraduría de Derechos Humanos y el trabajo del procurador de los derechos humanos está aquí. Exacto. ¿Por qué? Porque él es el encargado de velar por el cumplimiento de los 30 derechos humanos que todos guatemaltecos que extranjeros tenemos precisamente derecho, valga la redundancia del término, pero es aquí, en Guatemala. ¿Podríamos decir entonces que la PDH tiene una ausencia de su líder, en este caso del procurador? Sí, esto es dramático y recordemos una cuestión, aquí pasa como en el tema de la justicia, muchas veces se pierde el piso y se empieza a politizar lo que realmente aquí no es político, sino que es un ámbito de la pura defensa de los derechos humanos. Si solo salimos a cualquier lugar de Guatemala, vemos cómo, por ejemplo, si paras en un semáforo se te acercan un montón de niños a pedirte un quetzal o a lavarte por ejemplo, el vidrio del carro, y ahí ya hay una violación a los derechos humanos porque los niños no deben de estar trabajando, deben de estar estudiando, y te podría poner miles de ejemplos. Ahí es donde necesitamos a la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Aparte, hemos visto distintos temas de coyuntura, por ejemplo, el tema de Delix. Correcto. Lo de la emisión de pasaportes. ¿Dónde está la PDH dando acompañamiento? En ningún lado. Bueno, y lo que presentábamos en la primera nota, el día de hoy en A la Medida, el tema del vandalismo y los que murieron carbonizados. Por supuesto. ¿Y dónde está ahí la PDH, no? Viajando. Viajando, porque uno de los 30 de derechos humanos que tenemos, derecho a todos, es el derecho a la vida, pero parece que aquí no le importa a quien le debe de importar. Este es un fuerte llamado de atención, en mi criterio, a la institución en general del Procurador de los Derechos Humanos. El trabajo es aquí en Guatemala. Lo que pasa, Sandy, es que ¿cuántos meses llevamos? Vamos por el quinto mes. Claro. 22 de mayo, 71 días fuera.
¿Cuánto en porcentaje representa? Quítale dos días cada semana, sábado y domingo. ¿Cuánto en porcentaje efectivo ha estado este señor aquí en Guatemala? Por supuesto. Aparte, yo te pregunto, la población guatemalteca, ¿no nos merecemos una rendición de cuentas de qué se ha hecho en estos más de 70 días? Todos en todas las instituciones merecemos esa rendición de cuentas. Si el procurador de los derechos humanos como institución, él tiene la función de fiscalizar también, porque él fiscaliza, fíjate Sandy, a otras instituciones a través de supervisiones administrativas. ¿Cómo yo voy a pedirle cuentas a otro si yo no las quiero dar? Por supuesto. ¿Verdad? Entonces primero hay que predicar con el ejemplo. Y el trabajo de cualquier funcionario está en Guatemala. Así es, Julio. Para concluir, ¿le podrías pronosticar o cómo ves tú la situación? ¿Alguna demanda legal si él se opone precisamente a no dar pues transparencia en el proceso, en estos viajes a los diputados, aunque no sean de la Comisión de Derechos Humanos? Claro que sí, yo creo que el Congreso lo que va a hacer es citarlo, y si no, pues me imagino irán a proceder inclusive hasta demandas penales por incumplimiento de deberes, probablemente. ¿Lo podrían conducir incluso al Congreso? Pudieran llevarlo a un juicio ya de carácter político, es más, y aquí no, esto no es lo que se merece Guatemala, pero pudiera darse inclusive hasta una moción privilegiada en algún determinado momento en el hemiciclo para hacer una sustitución, una evaluación del trabajo real del Procurador de Derechos Humanos. Dramático. Porque eso él mismo se está poniendo en esa situación de debilidad. Esta es una de las noticias del día, pero hay otras que también le queremos presentar. Y bueno, debido a la crisis que atraviesa el puerto Santo Tomás de Castilla, encargados de dicho recinto portuario buscan solicitar al Ejecutivo la declaración de un estado de calamidad para con ello agilizar la compra de maquinaria, equipo y sistemas que mejoren el comercio. Tenemos que evaluar todas las posibilidades que saquen de la crisis a Santo Tomás de Castilla. Esta será una decisión, una primera fase del Ejecutivo, y posteriormente será, pues esto tendrá que pasar al organismo legislativo, a la Cámara de Diputados. Pero, ¿en qué beneficiaría un estado de calamidad al puerto? Esto responden los encargados portuarios. Un estado de calamidad, lo que podría darnos, o un estado de emergencia o de excepción, en realidad desconozco a cabalidad la ley de orden público, pero lo que se estaría buscando es acortar los tiempos, porque las navieras, el mercado internacional no puede esperar. Entonces, esa es una decisión que al final debe tomar en su momento el señor presidente, pero que lo estamos madurando en una mesa como esta. Al respecto, empresarios consideran que ante la crisis que atraviesa el puerto Santo Tomás de Castilla, es necesario adoptar medidas apegadas a la ley. No podemos estar en acuerdo o en desacuerdo. Nosotros lo que estamos en acuerdo es que se sigan los procesos de ley. Si dentro de las alternativas de ley existe la posibilidad de un estado de calamidad, juzguen ustedes si de verdad no tenemos una crisis o no en Santo Tomás. Está claro que hay una crisis y hoy ustedes pudieron escuchar acá a todo el mundo decirlo. Entonces, si eso se parece a un estado de calamidad, que parece que sí lo es, y es una alternativa total y completamente legal y que se haga con transparencia, pues se puede considerar. Es una decisión obviamente del Ejecutivo. Según encargados del puerto, se establece que más del 90% de cargas salvadoreñas se han trasladado a Puerto Cortés, Honduras, lo cual representa millonarias pérdidas debido a los atrasos que se registran en la actualidad. Bueno, y una noticia que realmente es muy positiva en esta noche es que por primera vez en varios meses, este martes no se vieron largas filas de personas en la Dirección General de Migración para poder tramitar sus pasaportes. Desde este martes, la Policía Nacional Civil, a partir de 1:00 a.m, ubicó a varios elementos para evitar que tramitadores se aprovecharan de las personas vendiéndole los turnos o números en la fila. Los guatemaltecos iniciaron a las 8:00 a.m. a realizar su trámite y todo pareció fluir. El director de Migración reiteró el llamado a las personas interesados en obtener y renovar su pasaporte para no madrugar y llegar a las horas antes mencionados al público. Hemos estado implementando nuevos mecanismos, transmitiéndole un mensaje a la población de que no hay necesidad de venir en horas de la madrugada exponiéndose no solo a las inclemencias del clima, sino que también a los tramitadores. El propósito de este mecanismo pues se hizo con el afán de combatir la extorsión. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para que la atención en la unidad sea lo mejor posible.
El director reiteró que en ningún momento las autoridades van a permitir que tramitadores realicen alguna gestión, ya que la solicitud de este documento es personal. Ese es el mensaje que estamos transmitiendo. El mecanismo que tenemos ahorita es para poder atenderlos de mejor manera. Necesitamos poder revisar que vengan con toda su documentación completa, que la persona que viene a hacer el trámite es el propietario del trámite que se está haciendo, que es un trámite que se debe hacer personal. Y los invitamos a venir en la jornada de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Y bueno, este ha sido uno de los temas de hoy, pero también le tenemos otros. Con aspiraciones políticas se encuentra una exfuncionaria pública. ¿De quién se trata? Cuando regresemos lo daremos a conocer, Julio. Que dijo que no tenía ninguna, pero además cuando regresemos hablaremos nuevamente de Venezuela. Así que lo veremos cuando volvamos en A la Medida. Los vecinos de Antigua Guatemala han calificado el cobro de los cuidacarros como la nueva extorsión, porque los obligan a pagar cuotas establecidas por ellos mismos a cambio de no dañarles el vehículo. Imagínense, por estos abusos la comuna tiene 42 procesos penales abiertos. En el siguiente video se logra captar el momento en el que un agente de la Policía Municipal de Tránsito le pide al cuidador de carros que devuelva el dinero y que se retire. Señor, por favor, y me la vas a devolver los 20 pesos a aquel. Está bueno. Chao. ¿Qué tal? ¿Qué será así usted? Está bueno. Me le encargo, mi viejito, que usted sabe que no tiene que cuidar carros. Ya lo han identificado bastantes veces. Después de unos minutos, el mismo cuidador pide más dinero. No le voy a cancelar, señorita. Ya le dije que se va a favor de retirarse, caballero. Ya sabe que está prohibido cuidar carros. Va, por favor, fe. No es primera vez que le digo. Los pilotos indicaron que hace 2 años el pago era opcional, pero ahora los mismos cuidadores imponen cuotas y si no pagan, deben atenerse a las consecuencias. Es como pagar un parqueo privado. Ellos ya ponen una cuota de 10, 15 quetzales, ¿va? La hora. Va a cobrar o a abusar de la gente que viene a visitar la Antigua Guatemala. Por este tipo de abusos, la Municipalidad de Antigua Guatemala ya tiene abiertos varios procesos. Hay 42 expedientes abiertos de un número cercano a las 100, 125 personas que han sido sorprendidas en esta situación, que se les ha advertido que no pueden seguir realizando este cobro extorsivo a los vecinos y a los visitantes de Antigua. Lo indignante del caso es que los cuidadores de vehículos amenazan a turistas hasta con quitarles la vida, solo por no pagarles lo que ellos exigen. Tenemos que tener mucho cuidado con este tema porque la Antigua Guatemala es una de las mecas del turismo en nuestro país. El marbete de 10 quetzales que vende la comuna de la Antigua le permite parquearse a cualquier persona en cualquier lugar designado, evitando así una multa o un cepo. Sin embargo, muchas personas se enfrentan a que después de este pago, la realidad es que debe de pagarle además a través de este cobro extorsivo realmente a un, entre comillas, cuidador de carros. Y aquí hay que hacer el llamado de atención porque básicamente quienes están en la competencia precisamente para regular la vía pública es las policías municipales de tránsito, en este caso de la Antigua Guatemala. Anuncian que van a haber operativos. La gran pregunta, Sandy, es ¿van a funcionar estos operativos sí o no? Porque hoy por hoy te extorsionan, literalmente te extorsionan por un parqueo. La verdad que sí. Y si no te arriesgas a que te maltraten en el mejor de los casos o a que dañen tu vehículo, Sandy. Ese es uno de los riesgos que tienen que tomar todas las personas que deciden visitar la Antigua Guatemala, como tú lo decías. Sí. Es uno de los lugares turísticos más atractivos para nacionales y también extranjeros. Yo te digo algo, cuidadores de carros, un nombre prácticamente, porque ¿a cuánto no nos ha pasado
que les pagamos por el temor y luego ya ni los vemos. Mira, lo que cuidan realmente, y yo te felicito por lo que acabas de decir, Sandy, lo que cuidan es su bolsillo. Claro. Porque de aquí a que te cuiden el carro, no. Es más, en muchos lugares donde estos cuidadores, entre comillas, de carros, en la antigua Guatemala, o aquí en Ciudad Capital, o en algún otro lugar, están operando, lo que pasa es de que le hacen daño a los carros otras terceras personas. O sea, que ellos realmente es una industria que, entre comillas, industria, que si se les permite, se van acuerpando poco a poco y van a copar todo, no solo la vía pública, los lugares hasta indicados para parqueos cuando hayan conciertos o eventos públicos, y esto no puede ser. Algo que se denunciaba mucho en redes sociales, Julio, de personas que pues con esta noticia daban a conocer también que al momento de que ellos no le pagaban o le decían, bueno, cuando regrese y si veo que mi vehículo está bien cuidado, te pago lo que me estás pidiendo. No, ellos lo piden por adelantado. Por adelantado. ¿Y qué hacen? Se agrupan con otros que también están ahí y prácticamente te amenazan. Entonces, o les pagas o te arriesgas. Se están constituyendo, en primer lugar, en una mafia, Sandy. Claro. Pero en segundo término, se están constituyendo en delincuentes. Así porque es. Esto es una extorsión. La extorsión es precisamente pedir una dádiva a cambio de no hacerte un daño. Y en este caso, la dádiva es claramente el dinero y el daño es a tu vehículo. Y aunque no te digan, simplemente la actitud con la que te lo piden. Amenazante. Te da... Exacto. Sí. Entonces, yo quisiera traer a esta mesa acá de A la Medida una situación. ¿Qué es lo que está haciendo la Municipalidad Así de Antigua es. Guatemala a través de su Policía Municipal de Tránsito? ¿Por qué? Existe lo que se denomina en todas las municipalidades el Plan de Ordenamiento Territorial, uh-huh. el famoso POT. Y esto contempla precisamente el cuidado de la vía pública. Creo que ahí se están descuidando un poco. Definitivamente. Entonces nos preguntamos, ¿de qué nos sirve pagar 10 quetzales por el ingreso, de por nada. El derecho a parquearse, si en realidad tenemos que pagar más? Están cobrando alrededor de 10 a 15 quetzales por hora, Julio. ¿Por hora? Por hora, en muchos casos, especialmente en la noche. O sea que ahora ya es como tarifa de parqueo. Ya es tarifa, imagínate. Y si tú les pagas por adelantado, te cobran 30 a 50 quetzales. ¿Cómo va a ser posible? Y seguramente, ay, perdón que te interrumpa, Sandy, cuando tú regresas, lo que tú decías, y el cuidador, al que ya le pagué, ¿dónde está? Bien, gracias. Y dime algo, ¿se han dado casos en la antigua Guatemala donde se han robado vehículos? Sí. ¿Y dónde estaban los cuidadores? Es que estos cuidadores no son cuidadores. Es una banda que ya casi, yo te podría definir, como de delincuentes que de alguna manera lo que están haciendo es simple y sencillamente, guatemaltecos, aquí no nos vayamos por la tangente, están extorsionando lamentablemente al turista nacional o extranjero y se pueden llevar una mala impresión en una de las ciudades más hermosas de Latinoamérica, patrimonio además cultural. Así es, de Julio. La nación y de la humanidad. Yo te pregunto aquí, ¿qué tienen que hacer las autoridades en la antigua Guatemala para poder acabar con esta situación que ya se ha ido proliferando? Retomar el control de varias maneras. Primero, hay que instalar una mesa de diálogo porque siempre hay que privilegiar el diálogo, pero a la vez hay que hacer acciones contundentes, cumplir con el reglamento de tránsito donde la vía pública, el único que tiene competencia es precisamente la municipalidad a través de la PMT. Ellos tienen policía municipal de tránsito, tienen policía municipal y pueden acuerparse con la Policía Nacional Civil a retomar las calles de la antigua Guatemala por su seguridad, por tu seguridad y la de todos los que nos visitan, Sandy. Y bueno, estaremos vigilantes de este tema para que usted conozca también si a usted le gusta ir a Antigua Guatemala y pues quiere saber qué está pasando con este tema. No se pierda La Medida en los próximos días porque le daremos seguimiento. Y en esta jornada se dio a conocer que la exfiscal general del Ministerio Público, hablo de Telma Aldana, tiene aspiraciones políticas en nuestro país. Veamos los detalles de esta noticia. Por medio de un despacho fechado este martes en Madrid, España, se dio a conocer que la exfiscal general Telma Aldana desea participar en política para luchar contra la corrupción. Si encuentra una plataforma al margen de la política partidista que, en su opinión, ha diseñado el sistema corrupto que sufre el país. La vieja política debe desaparecer, declaró este martes Aldana, una semana después de dejar el cargo de fiscal general de Guatemala, desde el que impulsó la lucha contra la corrupción y la impunidad, agrega el despacho de EFE. La jurista, declarada por la revista Time como una de las mujeres más influyentes del mundo, considera que tras dejar la fiscalía, la política es el espacio correcto para luchar contra la corrupción, para evitar que siga siendo regla y no la excepción en Guatemala. No tengo dinero, ni partido político, ni formación política, pero si encuentro una plataforma donde pueda estar la derecha, la izquierda,
las mujeres, los pueblos indígenas, los grupos que nunca han tenido acceso a una sociedad en condiciones de igualdad. Sí me gustaría participar, confesó Telma Aldana. En este mismo tema, diversas reacciones se conocieron luego de las declaraciones que dio Telma Aldana a una agencia internacional del posible, entre comillas, posible interés de participar en los próximos comicios. Todo parece indicar que así lo va a hacer. Todos los guatemaltecos nos podemos dar cuenta del por qué se violaba la presunción de inocencia de esa manera, que es un derecho constitucional. La verdad, yo lo califico como lamentable. Podemos ver de que múltiples casos son políticos que son espurios. Bueno, yo creo que cualquier guatemalteco que quiera participar en política tiene que aceptar las reglas del juego que ha establecido el Tribunal Supremo Electoral. No hay otro camino, a menos de que el Congreso de la República cambiara la forma de participación o la ley electoral. Pero de momento, el único vehículo para poder llegar a ser presidente o vicepresidente es los partidos políticos. Y en ese sentido, yo creo que cualquier guatemalteco que quiera participar tiene que ser a través de este mecanismo.